a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste. Terminando. Unos poquitos días más, este mes tiene un día más. Ya quisiéramos febrero, que tiene a veces menos, que tiene más. Así es, pues. Pero lo importante es que vamos caminando, que vamos progresando. Y cuando se va terminando una cosa, va empezando otra. Y eso es lo lindo, esa etapa que ya la tuvimos, sacamos toda la experiencia que tenemos y la mejoramos. Todo eso que hicimos, que resultó bien en ese periodo que tuvimos, perfecto, lo hacemos de nuevo y lo mejoramos. Y cuando nos caímos y nosotros creímos que estaba bien lo que estábamos haciendo, que creíamos que era lo mejor, pero después nos dimos cuenta que no era nada así. Bueno, tenemos para ese error no volverlo a cometer. Y así nos va ayudando, ¿no? Todas estas cositas, estos momentitos, estas palabritas nos va ayudando. Y mira lo que nos dice hoy día nuestro querido padre Víctor Manuel. Nos dice, muchas personas se enferman y se llenan de nerviosismos y tensiones porque creen que deben hacer miles de cosas para sentir que están mereciendo la vida. Ese es un tremendo engaño. La vida es puro don, solo hay que recibirla. Imaginémonos que somos como una flor. Y dentro de nosotros está esa raíz que nos hace florecer con su savia. Es el espíritu que da la vida. Somos puro don, puro regalo. Vivámoslo con permanente gratitud. ¿Qué así vivimos? Mucha gente vive. Yo no merezco esto. No, yo no merezco esto otro. No, para mí no puede ser. Mira lo que soy. Nadie merece nada, ni el Papa. Nadie merece nada. Es un don. Y tú y yo somos soberbios, orgullosos. Cuando decimos, no, yo no lo merezco, no, pues claro, yo voy a merecerlo yo, hermanita, no. Vive tranquilo, agradecido con lo que tienes, agradecido con lo que te dan. Y no desprecies a Dios cuando tú crees que no mereces eso. Porque estás diciéndole a Dios, te equivocaste. Oye, Dios, tú no eres Dios. ¿Cómo me vas a dar a mí esto que yo, tú sabes cómo soy? Ahí está el orgullo que veíamos el otro día, está la soberbia. Así que seamos agradecidos con lo que Dios me da, con lo que Dios me regala. Él me lo da porque quiere, no porque lo merezcamos. Y si hay alguien que cree merecer algo, es la que menos lo merece. Es el mayor orgullo, la mayor sorpresa. Bueno, y vamos a ver qué nos va diciendo aquí en nuestra peregrinación con nuestro querido Eclesiástico. Disciplina en el lenguaje. Eclesiástico 22. Cortito. Más vale reprender que guardar rencor. El que se confiesa culpable evita la pena. Palabra del Señor, palabra de Dios, palabra que me guía, palabra que yo debiera tenerla así pegadito ahí en una parte. Más vale reprender que guardar rencor. Y el que se confiesa culpable evita la pena. Hermana, tanto rencor que guardamos porque no somos capaces de decirle a la persona, no somos capaces de decirle que está equivocada. El Señor dice, la corrección fraterna con amor, la corrección fraterna tiene que ir de un tú a tú, no el comentario, oye, mira lo que hizo, no, y más allá tampoco, tú y la persona que tú ves que está equivocada, le reprendes, le haces saber, pero constructiva, dándole una posibilidad del cambio, no decirle que está mal porque está mal y punto, no. Porque si no, como tú ves que actúa mal, te vas llenando de rabia, de rencor. Y la persona a lo mejor ni sabe que lo que hizo no estaba bien. El Señor te va a pedir cuenta. Y después habla a nosotros. El que se confiesa culpable evita la pena.
¿Cuántas veces nos confesamos culpables? Nos cuesta reconocer y empezamos a adorarlo, digo yo, a las disculpas, es que por esto, porque el otro, o sea, ¿cuándo voy a cambiar? ¿Cuándo voy a cambiar yo si no reconozco que soy egoísta, que yo me irrito por cualquier cosa? No, es que yo no soy culpable, que yo a mí me dé rabia si la otra persona me lo provocó. Entonces la otra persona es la culpable. Y la otra persona te está haciendo ver que tú eres rabioso y que tú tienes que cambiar. Y lo reconozcamos. Si lo único que quiere el Señor es que seamos humildes y reconocerlo para que Él nos ayude a cambiar. Así que pidámosle hoy día, Señor, ayúdame a ser humilde, ayúdame a reconocer mis errores para que tú me puedas ayudar a cambiar. En tus brazos a la